están? Bienvenidos una vez más al clásico de la náutica argentina. Sumamos una nueva entrega de Paralelo Cero para que todos estén muy pero muy bien informados de qué está sucediendo en este fabuloso medio. Propuesta ahora, conocer los adelantos. Mirá. Te presentamos la Bermuda Discovery 190. Navegamos en la lancha clásica Crazy Bird de 1959. Y un Sport Yacht de la automotriz Lexus. De año, el astillero Bermuda lanzó su nueva embarcación. Se trata de la Discovery 190, una excelente y confortable lancha que ya es éxito de ventas aquí en la República Argentina. Y debido a la cuarentena no te la habíamos podido presentar antes, pero ahora sí, para todos ustedes, la lancha Open Discovery 190. Presentando a Bermuda Discovery 190, una lancha proa abierta, de proa cuadrada, muy moderna, con las nuevas tendencias que vienen del mundo. Es una lancha de 5,70 m por 2,50 m de manga. Con este nuevo modelo de 19 pies, el astillero suma una opción más a su gama de embarcaciones Open. Estas son las características generales. Eslora 5.7 metros, manga 2.54 metros, puntal 1.30 metros, calado 75 centímetros, peso 920 kilogramos, rango de potencia 150 a 200 HP, combustible 120 litros, habilitación 8 personas. Tiene un diseño de líneas modernas con proa cuadrada que genera amplios espacios en toda la embarcación. Gracias al diseño que tiene esta Bermuda Discovery 190, hace que el interior se destaque por su amplitud y comodidad. El cockpit está confeccionado con un gran sillón en L y butacas giratorias que permiten armar un gran lugar de estar. También cuenta con posavasos en acero inoxidable, conservadora, sistema de audio y muchos lugares de guarda. Un párrafo aparte es el Open de proa. Como ya dijimos, al ser de proa cuadrada, genera un amplio espacio donde caben dos o tres personas sentadas cómodamente. Tiene más lugares de guarda, más parlantes y más posavasos, con el agregado de poder acceder fácilmente por proa. El equipamiento que trae de serie la Discovery 190 es muy completo. Incluye tono de proa, bomba de achique, equipo de audio con cuatro parlantes marinos, tapicería completa y el instrumental necesario para salir a navegar. El rango de motorización va de los 150 a 200 HP de potencia, siempre con pata extra larga. En este caso, está equipada con un Mercury 4 tiempos de 150 HP de 4 cilindros en línea. En navegación se siente serena, es dócil de maniobrar y tiene un excelente corte de ola. Esta Discovery 190 de Astillero Bermuda es un nuevo producto con el cual la marca entró con gran aceptación a un segmento muy competitivo de nuestra industria, siendo, desde su lanzamiento, un éxito de ventas en todo el país. El público al que nosotros apuntamos, mayormente la familia, pero también la verdad que ha tenido muy buena aceptación entre la gente joven, armándola con cosas para hacer deportes náuticos. Y la verdad que hemos vendido muchas hasta este momento.
comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Y la propuesta para que estés muy pero muy bien informado en cuanto a la náutica, tanto nacional como internacional, es que ingreses a comunidadnautica.com. Como te digo siempre, te invito porque es un portal muy completo donde vas a encontrar seguramente todo aquello que vos estás buscando. Ingresás, te suscribís y formás parte de esta comunidad. Acordate, comunidadnáutica.com. Ahora sí, momento de la primera pausa. No te muevas de tu asiento, que en menos de un minuto seguimos con más Paralelo Cero. Ya volvemos. En instantes hay más náutica. Prepárate que te vamos a mostrar una lancha de madera de 1959. Ya volvemos. Vía Goce, bolsas y bolsos. www.viagoce.com.ar. Vía Goce, bolsas y bolsos. comunidadnautica.com, la web con los contenidos de Paralelo Cero TV, los test y pruebas de Esloras TV y las notas de la revista Paralelo Cero Magazine. La actualidad día a día, lo último de la náutica nacional e internacional, lo que querés y tenés que saber. comunidadnautica.com. Súmate, sé parte de este mundo. Y qué mejor a vos, que sos amante de las embarcaciones, que sigas disfrutando de lo mejor de la náutica nacional e internacional. ¿Dónde? En Esloras. Podés ingresar a su canal de YouTube, Esloras TV, donde vas a disfrutar todo en HD, las mejores notas y todos los tests en HD. Otra de las propuestas, como te cuento siempre, es verlo también a través de DirecTV HD en el canal 1644. Muy buena propuesta. Ahora sí, vamos a conocer aún más sobre equipamiento náutico de la mano de Leonardo Miotti. Mirá. Gracias, Lorena. Nuevamente en el Minuto Varón. Sabemos lo importante que es proteger la embarcación y para ello hemos traído unas nuevas defensas para pontones. Contamos con dos modelos, uno que se puede hacer firme directamente en el pontón o directamente se puede hacer firme en el muelle. El portátil lo podemos hacer firme con un cabo en la popa de nuestra embarcación y el otro viene preparado directamente para hacer firme con tornillos en la marina. Pueden verlos en nuestra página o directamente visitarnos. Nos vemos. Ahora llegó el momento de presentarte una lancha clásica de madera construida en el año 1959 y diseñada por Oscar Pagliettini. Era utilizada para competencias de motonáutica y gracias a una gestión del Museo Náutico Argentino llegamos a ella y hoy te la mostramos en Paralelo Cero. Mirá. Momentos de clásicos en Paralelo Cero, mucho olor a madera y de la buena. Estamos a bordo de un diseño de Pagliettini que tiene muchísima historia. ¿Qué te parece si comenzamos a contarla? Bueno, es una lancha de 5 metros por 1,60. Eran viejas lanchas de paseo con motores de 8 que se usaban, bueno, para carrera. Esta en especial tiene muchísima historia porque le contamos a la gente la encontraste en condiciones que la verdad estaban bastante deterioradas. Para remontar un poco, mi familia tenía una gemela parecida a este diseño. Con el tiempo se perdió esa lancha. Yo me dediqué a buscar junto con Bebe, con Juan Zamora, con mucha gente, una gemela.
quería tener una, es decir, para revivir un poco esos momentos. En el año 2011, después de una búsqueda importante de 2 años, buscando al propietario porque estaba abandonada, la compré y tuve 2 años, casi 3, restaurándola. Este proceso de restauración llevó a algunas modificaciones, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué le tuvieron que hacer? Dura, porque, bueno, desarmamos toda la parte mecánica, desarmamos toda la parte de tapizados y molduras, desarmamos el doble fondo que estaba entelado, pusimos goma, modernizamos un poco, algo que no se ve. La lancha era un poquito diferente, no tenía los pisos, los asientos eran invertidos, el de atrás, es decir, miraba para atrás, yo lo puse original mirando para adelante. Lo acomodé un poco más como eran antes las lanchas estas. Pasemos a hablar del motor, la parte fundamental de la lancha. El motor es un motor Ford F100 V8 que lo restauré también a nuevo. Bueno, ¿qué significa para vos tener este tipo de embarcación, esta Pagliettini? Es un orgullo poder tener una lancha de un diseñador como Pagliettini y poder, bueno, recrear esas épocas de las carreras, poder con mi familia, con mis hijos, mi mujer, mi hija, es decir, navegar y divertirnos con esto. Carlos, vale la pena destacar y hacer hincapié en el agradecimiento al Museo Náutico Argentino. Sí, especialmente a Bebe Fite, a Juan Zamora, que me permitieron comenzar a caminar este camino tan lindo de los recuerdos de la moto náutica, y ahora con Germán Barbot, que es un orgullo escucharlos hablar y de la manera que hablan. Sí. También vengo de familia de la moto náutica, como mi tío Cacho Criscuolo, que fue presidente de la Federación Motonáutica Argentina, mi padre Julio Fioriti, que estuvo en la parte técnica, en la parte de offshore de carreras. Que vale la pena destacar porque también son personas que mantienen latente, ¿no? Esta pasión. Totalmente. Sí. Así que bueno, te agradecemos en nombre de Paralelo Cero. Muchísimas gracias por invitarnos a navegar. Y unas gafas Union Pacific. Muchas gracias. Para que disfrutes en el río. Muchas gracias. Y seguimos con muchísimo más Paralelo Cero para todos. comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Quédate ahí bien firme, que tras la pausa hay mucho más Paralelo Cero para todos ustedes. Ya volvemos. Un super yacht después del corte en el programa de hoy. No te vayas, que hay más náutica por el Garage TV. Eclipse 21. Desafía tus límites. Eclipse 21 de Arcoiris. Comunidadnautica.com, la web con los contenidos de Paralelo Cero TV, los test y pruebas de Esloras TV y las notas de la revista Paralelo Cero Magazine. La actualidad día a día, lo último de la náutica nacional e internacional, lo que querés y tenés que saber. Comunidadnautica.com. Súmate, sé parte de este mundo. Diseños italianos, construcción británica. Farline Yachts, every perfect detail. Farline Yachts, www.royalyachts.net.
Acuérdense que si tienen ganas de ver este programa online en directo, lo pueden hacer ingresando a la página oficial elgarage.com, donde no solamente vas a ver este programa, sino también la programación completa de este canal, estés donde estés. Ahora vamos a disfrutar este super yacht de casi 20 metros de eslora, desarrollado y construido por la automotriz Lexus. Su precio estimado es de $3.700.000. Mírale. Lexus es conocida por sus vehículos de alta gama. De hecho, si pensamos en el modelo más caro, seguramente nos venga a la cabeza un lujoso auto de alta gama con toda la tecnología y prestaciones. Sin embargo, la división más premium de Toyota se ha adentrado de lleno en el mundo de los yates y su embarcación estrella es el Lexus LI650. Sus principales características son eslora 19.94 metros, manga 5.76 metros, calado 1.7 metros, desplazamiento 34.000 kilogramos, motores 2 Volvo Penta IPS de 1.200 a 1.300 HP de potencia cada uno, capacidad de combustible 3.785 litros, capacidad de agua 852 litros, camarotes 3 para 6 pasajeros. Las elegantes líneas del LI650 han sido concebidas por el estudio de diseño italiano Nuvolari Lenard con el apoyo de Lexus. El resultado es un llamativo exterior bitono con una línea de techo tipo coupé. El LI650 ha sido construido sobre un casco hecho de materiales compuestos, lo que repercute en un peso más liviano y una mayor rigidez estructural. Podemos encontrar un amplio salón con asientos dobles para el capitán y acompañante, sofás y una cocina en la popa. Y en la planta baja hay espacio para alojar hasta un máximo de 6 personas, distribuidas en 3 camarotes individuales. Cada uno de ellos cuenta con más de 2 metros de altura, así como un baño con su respectiva ducha. De acuerdo con la compañía nipona, el Lexus LI650 está equipado con la tecnología de conectividad avanzada LI-Link. Este sistema proporciona el control de varias funciones del yate, como por ejemplo, encender y apagar de forma remota el aire acondicionado o las luces del yate. Lexus llama a su yate una experiencia insustituible que estimula los sentidos y supera las expectativas del propietario, incluso en el mar, ya que la compañía aspira a ser una verdadera marca de estilo de vida de lujo. Su precio oscila en los $3.7 millones. comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Mucha gente se va sumando a Paralelo Cero, por eso a aquellos que todavía no lo hicieron los invito a ingresar a comunidadnautica.com. Es un portal muy completo donde vas a encontrar información nacional e internacional, la mejor náutica, los test a todas las embarcaciones nacionales, las noticias de todos los días durante todo el día y por supuesto la tendencia náutica mundial. Comunidadnautica.com, puedes ingresar todos los días a la hora que vos quieras. Ahora sí me despido de todos ustedes. Muchísimas gracias una vez más por acompañarnos, por hacernos el aguante. Acuérdense que la semana que viene tienen una cita aquí frente a la pantalla del Garage TV. No me fallen porque los voy a estar esperando. ¡Chao!